Doctor Roberto Miranda, ¿cómo yo me puedo rectificar? Él está pidiendo una rectificación. Él lo que quiere es que yo no le diga agresor después de ver las imágenes. El medio de comunicación ha cumplido en propalar las imágenes que de veras han ocurrido. Y además la que se ha ratificado hoy día es justamente Virginia. Entonces, ¿de qué rectificación podríamos hablar si no se ha dado ninguna afirmación inexacta? La ley de rectificación exige que se demuestre que la afirmación es inexacta. Y se ha comprobado en el programa que no ha sido inexacta. Así ha sido es. Precisa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en este momento? Alex Sánchez Sarmiento, no me rectifico, yo me ratifico. Tú eres un agresor y ahí están las imágenes. Estas afirmaciones no son inexactas, son exactas porque tú has golpeado a una mujer, tú la has masacrado, tú la has ahorcado. Entonces yo me voy a ratificar y voy a seguir diciendo que tú eres un agresor y sí te hemos buscado. Y ha salido tu madre y tú lo has visto. No ha querido dar tu teléfono, te ha negado y te han negado todos en el restaurante. Así que yo me ratifico, eres un agresor. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Muy bien, Andrea. Ahora sí me tengo que despedir. Los dejo con Día D. Tienen un gran programa para ustedes y ya saben ustedes, nos vemos mañana lunes a las 8:40 con una historia alucinante en Andrea. Por supuesto, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.